Saludo desde el Estadio Ciudad de Valencia. Me dicen que este campo fue construido donde anteriormente había una gran extensión de huertos. Pues a mi lado está un tío que no tiene cara de coliflor, pero que se llama Paco González. Vamos a centrarnos especialmente en dos jugadores, Paco, uno en cada lado del campo. Son dos jugadorazos, Manolo, cada uno en su propio estilo, pero los dos pueden ser decisivos en este partido. Ya tenían que tener la mesa puesta y los refrescos, porque esto ha empezado y no hay que perderse nada, Paco. Se ha colado. ¡Chuta! Y la portería acude al rescate. ¡Chut potentísimo! No te puedes confiar ni cuando crees que ya nada se interpone. Granel. Buen pase abriendo el espacio de la banda. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Se le echa encima intentando recuperar. ¡Portu! ¡Qué parada del cancerbero! Atención porque le tira un globo. El intento de Vasalina se marcha por encima del larguero. ¿Sabes de quién me acuerdo cada vez que veo una de esas? Déjame adivinar, del que no hacía nada. Exacto, Paco. Sabes que él siempre las metía. Mira que Eusebio es un tipo tranquilo, pero le acabo de ver soltándole un manotazo al banquillo. Esta ocasión era perfecta. Morales. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Nadie consigue pararlo. El balón se pierde por el lateral. Portu. Ramallo. Pérez Pons. Justuani. La tocan una, dos, tres y hasta 15 veces. Se vuelven loco. Bardi. La ocasión está ahí. Y dispara. ¡Golazo! Primer gol del partido, abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. No ha dudado en pegarle con potencia y además ha salido hacia donde duele, abajo y a un lado. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Bernardo. Pérez Pons. Estuani. Portu. Campaña. Morales. Vía libre por ese costado.
Morales. El pase no llega a su destino. ¡Ay, niño, niño, niño! ¡Qué mal lo has tocado! ¡Eric Cavaco! ¡Douglas Luiz! ¡Roger! ¡Morales! ¡No se lo piensa y tira! ¡Al palo! ¡Ojo con el rechace! ¡Golpea la pelota! Muy bien, ha conseguido despejar. Y la madera no nos deja ver otro gol de este equipo, que ha estado cerca de ampliar su ventaja. Toño. Campaña. Buen intento. No me lo puedo creer lo que ha fallado. Lo hizo todo bien, pero se le marcha por nada. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Abre la jugada retrasando! ¡Campaña! ¡Bardi! Ensancha en el campo jugando sobre la zona lateral. ¡El pase es interceptado! ¡Pero no! El equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. ¡Pérez Pons! Portu mueve el balón por las proximidades del área. Lástima que ese centro no encuentra a nadie. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Pérez Pons. Portu, centro con peligro al área. Gol, 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 gol. Volvemos a las tablas, nuevo gol. Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Esto es un cabezazo y no lo que tiene Ruiz y Manolete encima de los hombros. El pase era muy bueno, venía diciendo, vamos, remátame, remátame. Y es justo lo que ha hecho el jugador. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. Morales. Bardi. Tiene toda la banda a su disposición. Y tira. Pero Dios mío, ¿dónde ha salido? Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Ha conseguido el gol del empate justo al final del primer tiempo, Manolo. De momento está de héroe del equipo, aunque solo sea por eso. Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad. Borja García. Estuani. Pérez Pons. Intenta el disparo. Veremos si el equipo aprovecha el córner para desequilibrar la balanza. Saca en corto para un compañero. Ramallo. El balón queda suelto tras esa entrada. Ojito que busca el gol. Podía haber subido al marcador, pero ahí estaba el quite. Estaban esforzándose para recuperar la posesión y lo han hecho. Quiere batir al portero.
¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol se adelantan en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Con esta victoria momentánea, todos son carantoñas en el banquillo de Eusebio. Roger. Postigo. Bardi. Toño. Pere Pons. Puede avanzar sin problemas. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Hay mucho movimiento en la banda, ¿no, Ruiz? Hay algunos jugadores locales calentando. Y dispara. Magnífico, magistral. El balón queda suelto tras esa entrada. Eso es gol casi cantado. Caras de frustración en los jugadores. Se topa con la madera. Es que los palos también juegan. Me parece, Antonio, que va a haber un cambio. Cuéntamelo. Bueno, no sé si este cambio va a gustar mucho a la gente. Se va uno de los mejores jugadores del partido. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Campaña. Postigo. Campaña. Bardi. Portu. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. Estuani. Se acerca la portería. ¡Hoy va el tiro! El cuero sale y sacarán desde la esquina. ¡Qué disparo tan magnífico, Paco! No es fácil crear peligro desde tan lejos. Puede irse al vestuario sabiendo que ha cumplido perfectamente con lo que le pedía su técnico. Allá va la pelota buscando Postigo. Gol, 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 gol. Volvemos a las tablas, nuevo gol. Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Bonita jugada con final inmejorable, Paco. Ese córner era un regalo divino, pero el remate de cabeza tampoco estuvo nada mal. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. Borja García. Creo, Antonio Ruiz, que nos puedes poner al día sobre el banquillo. Bueno, los aficionados se preguntan qué estará pensando el técnico. Yo creo que habrá cambio para el equipo local. Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes. El cuarto árbitro indica que hay cambio en el Levante. ¿Quién es, Ruiz? Se marcha ya el jugador sustituido. Veremos si un hombre fresco siempre puede dar chispa al equipo. Gracias, Antoñito. Intenta el disparo. Bueno, si siguen buscando el gol así, terminarán por conseguirlo.
Hudson. No me engañes, ¿cuánto queda, Ruiz? Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos deparan los últimos compases de este encuentro. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Roberts. Borja García. La puede poner en el área. Ustuani. Harto. Balón dividido tras esa entrada. Llegamos a los minutos finales del encuentro con empate en el Luminoso. Se lo puede llevar cualquiera. El partido estaba ahí. Chapó para la defensa. Han perdido la posesión. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Tres minutos más, ni mucho ni poco, ha sido diplomático. Bueno, así están las cosas. ¡Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto! ¡Estuani! ¡Puede marcar! ¡Dispara y la volea se va fuera por muy poco! ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? Bueno, pues estamos en el 89, así que tirando de calculadora. ¡Dispara y gol, 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 gol! Y le da ventaja al equipo. Es un gol que puede valer el partido. Este gol lo puede haber cambiado todo, Paquito. Y bien que tú lo sabes, queda muy poco y se han puesto por delante en el marcador. Si mantienen la cabeza fría, no pueden perder. El árbitro va a pitar el final de un momento a otro. Me alegro de que a Eusebio le den algo que celebrar, hombre. Un momento inmejorable para marcar, Paco. Totalmente de acuerdo, Manolo. Probablemente sea el gol de la victoria porque queda muy poco. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. El tiempo reglamentario ha concluido y la derrota ya es inamovible, Paco. ¿Ha sido justa? No sé si les parecerá justa, pero ahora ya no pueden hacer nada para remediarlo. Han tenido su ocasión sobre el campo y no lo han aprovechado. ¿Qué partido nos ha dejado? ¡Qué lección de fútbol! ¡Paco, ha sido impresionante! Otro partidazo de este hombre y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo, Manolo. Hoy un doblete y victoria para su equipo. La ocasión está ahí. Roger y dispara. ¡Golazo! Primer. Harto. Centro con peligro al área. Gol, 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 gol. Volvemos a las tablas. Nuevo gol. Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho. Quiere batir al portero. ¡Hoy va el tiro! El cuero sale y sacarán desde la esquina. Allá va la pelota buscando postigo. Gol, 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 gol. Volvemos a las tablas.
Bueno, pues estamos en el 89, así que tirando de... ¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! Y le da ventaja al equipo. Es un gol que puede valer el partido.